Mateo capítulo 17. JJ, en la computadora yo puse unos screenshots ahí mismo. Mateo capítulo 17, perdonen que la pantalla a lo mejor expande o pone un poco más pequeño la pantalla. Pero el libro de Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 4. Dios siempre ha trabajado. Yo quiero que tú sepas, iglesia, amigo que me estás escuchando, que has llegado a este lugar, que mi Dios no descansa por amor a ti. Y Él está presto para darte fortaleza en el día de hoy. Él está disponible para bendecirte. Él está disponible para que tú tengas una experiencia inolvidable en el día de hoy. Él está aquí y está diciéndote: yo quiero que tú tengas una experiencia inolvidable. Yo quiero que como tú entraste, tú no vas a salir. Jehová dice: entraste de una manera y vas a salir de otra manera. Entraste cansado, ahora vas a salir fortalecido. Entraste enfermo y vas a salir sano. Entraste atado y vas a salir libre. Entraste perdido y vas a salir salvo. Porque Él quiere que tú y yo tengamos una experiencia inolvidable. Libro de Mateo capítulo 17, versículo 1, dice: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y el tema de esta tarde es una experiencia inolvidable. Pueden tomar lugar, pueden tomar asiento. Santo Dios. El libro de Mateo, capítulo 17, relata una de las historias más formidables, o una de las historias más bonitas, el ver cuando Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte muy alto para transfigurarse, para cambiarse, para hacer una metamorfosis. Jesús se llevó a estos tres amigos y se los llevó para que tuvieran una experiencia inolvidable, una experiencia que iba a cambiar su vida. Pero nosotros, el domingo pasado, para los que no estuvieron presentes, si no estuvieron presentes y quieren escuchar el mensaje, $5 el DVD, alaba, son bromas, lo pueden conseguir en YouTube gratis, no les cobro. Escuche bien, el domingo pasado hablamos sobre un encuentro inesperado. Hoy vamos a hablar de una experiencia inolvidable. Y yo quiero llevarte, yo te quiero transportar a esa experiencia que tuvo el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo con Jesús de Nazaret. Pero para darte una introducción a esa experiencia formidable, a esa experiencia inolvidable, Pedro estaba en una barca. Y después que Jesús fue bautizado, después que Jesús fue tentado, llegó al mar de Galilea, llegó a una región y se encontró a un hombre llamado Simón, hijo de Jonás. Y él había estado toda la noche pescando, él había estado toda la noche trabajando. Lo que Pedro o Simón no se esperaba es que Jesús de Nazaret, el hijo del hombre, el hijo de David, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Príncipe de Paz admirable, el Consejero, Emanuel, Dios con nosotros, iba a subirse a aquella barca y le iba a decir a Pedro: boga mar adentro. Aquella experiencia o aquel encuentro que tuvo Simón Pedro fue tan productivo que Pedro reconoció su estado emocional y su estado espiritual, reconociendo que era pecador. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, tú reaccionas y tú produces dentro de ti tu estado emocional o espiritual. Yo quiero que
usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Libro de Lucas capítulo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. Mas porque tú lo dices, mas porque tú lo indicas, yo he estado trabajando toda la noche, no he visto nada, estoy cansado, estoy agotado, pero como tú me dices que tire la red, yo la voy a tirar. Ahí se activó la fe de Pedro. Ahí dijo: yo voy a confiar en alguien que no conozco, pero en ese alguien que yo no conozco era que era Jesús de Nazaret. No era cualquier persona, no era cualquier individuo, era el Hijo del Dios Todopoderoso, el cual se estaba montando a la barca, el cual estaba diciéndole a Pedro: tira la red, que yo voy a hacer el milagro por ti. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Tú puedes haber estado toda la noche trabajando, pero si tú te encuentras con Jesús de Nazaret, tu noche va a cambiar. Tu día va a cambiar. Si tú te encuentras con Jesús de Nazaret, tu estatus cambia. Tu futuro cambia. Tu familia cambia. Tu pueblo transforma. Tu país se reconstruye. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, dice la Biblia, que el rubio de Galilea se paseaba y transformaba. Y Simón le dijo: toda la noche he trabajado. Porque tú dices, porque tú me indicas, yo voy a tirar la red. En ese mismo capítulo, versículo 8. Mira lo que sucede. Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú reconoces tu estado espiritual y emocional y dices, como dijo Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro tuvo este encuentro y en ese encuentro reconoció que le hacía falta algo. En ese encuentro reconoció que él era pecador. En ese encuentro reconoció que él dependía de una barca y de una red, lo cual no había pescado nada en toda la noche. Tú tienes que depender del que tuviste el encuentro hace un año, dos meses, tres años, siete años. Yo no sé cuándo tú tuviste un encuentro con Jesús. Pero si tú dependes de la sociedad o de los políticos, o tú dependes del gobierno, lamentablemente te vas a quedar con la red vacía. Pero cuando tú dependes de Jesús de Nazaret, cuando tú dependes del Hijo del Hombre, tu red va a ser llena en abundancia de peces. Eso es lo que la gente no entiende. La gente dice: Ismael, tú estás loco, ¿cómo tú lo haces? Yo no sé cómo yo lo hago, pero yo sé que Dios lo hace, porque yo tuve un encuentro con Jesús y hasta el día de hoy no me ha faltado nada, porque Él me ha sustentado. Dios me ha sustentado. Dios te ha sustentado. ¿Pero por qué te ha sustentado? Porque tú has tenido un encuentro inesperado con el Mesías. En ese encuentro se produjo un reconocimiento de que él estaba mal. Hay gente que se han encontrado con Jesús y tengo que decir que lamentablemente no se han reconocido, y no han reconocido que son pecadores o que les hace falta el dador de la vida. Pero en la tarde de hoy yo quiero decirte que si tú tienes un encuentro en la tarde de hoy, ese encuentro va a producir en ti el cual vas a reconocer tu estado emocional, social, y vas a encontrar tu estado espiritual. Y vas a poder decir: yo necesito de ti. Yo necesito de Jesús. Yo necesito del dador de la vida. Primero, Pedro tuvo ese encuentro para Simón, hijo de Jonás, cambiar a Pedro o cambiar al apóstol que fue
cuando lo vemos en acción en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en sus cartas. Vemos un Pedro que aún por la sombra, dice la historia, que se sanaba la gente. O sea, que para Pedro tener esa estatura, o para poder tener esa experiencia, tuvo que tener un encuentro primero con el Mesías. Y eso fue lo que sucedió en el mar de Galilea, en la barca, cuando Jesús se le montó y le dijo: boga mal adentro, yo te voy a enseñar lo que voy a hacer. Si alguno de ustedes vio la serie de History Channel, The Bible, si no la ha visto, le recomiendo que la vea. Una de las partes más interesantes de esa serie, The Bible, es cuando Jesús se monta a la barca y le dice a Pedro: tira la red. Pedro la tiró, agarró todos los peces, y cuando subió los peces, según la historia de History Channel, ok, según la película, Pedro le dice: hemos capturado todo esto, le dice al maestro. Y Pedro le dice: ¿y qué vamos a hacer ahora? Y Jesús le dice: cambiar al mundo. Aunque la Biblia no registra esa palabra, la Biblia dice que le dijo a Pedro: hoy tú vas a ser pescador de hombres. Pero yo me meto a la película, me meto a la serie, alaba, y yo veo a este actor haciendo el papel de Jesús, y veo, amén, santo Dios, a Pedro y Jesús diciéndole: vamos a cambiar el mundo. Oye, y realmente Jesús cambió el mundo. Realmente Jesús transformó la tierra. Como dice Redimido: los huesos de Mahoma en la tumba de Mahoma están, los huesos de Buda en la tumba de Buda están, pero los huesos de Cristo no están en la tumba. La tumba está vacía. Chamásete a maná. Ni George Washington, ni Benito Juárez, ni Simón Bolívar, ni Napoleón Bonaparte, alaba, ni Luis Muñoz Marín, ni estos grandes próceres de la historia de la era moderna han cambiado la historia como la cambió Jesús. Donde aún en la escuela se dice antes de Cristo y después de Cristo, gózate en esta tarde preciosa, porque Cristo cambió el mundo. No solo cambió el mundo, pero aquí cambió a Pedro, y lo hizo pescador de hombres. Escuche bien. Experiencia significa conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere de haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido más de una o dos veces. Eso es experiencia. Tú tienes experiencia cuando tú tienes conocimiento de algo o una habilidad para eso. Inolvidable es que tú no lo puedes olvidar. Cuando tú tienes un conocimiento en algo, ese conocimiento tú no lo puedes olvidar. A ti te pueden asaltar pistola en mano, alaba. A ti te pueden quitar el carro o la casa. Aún el diablo te puede quitar a tus hijos, a tu mujer o a tu esposo. Pero si algo no te pueden quitar, es la experiencia de la vida. El conocimiento, eso no te lo pueden quitar. Alaba la gloria de Jehová. Y hoy yo quiero hablarte de una experiencia que tuvo el apóstol Pedro, que fue inolvidable y que transformó su mente y su vida. Pero cuando hablamos de experiencias, yo quiero hablarle algunas experiencias que yo he tenido. Pero si yo le hago preguntas a alguno de ustedes, ustedes me van a decir: ah, yo he tenido muchísimas experiencias. Por ejemplo, experiencia en el ámbito profesional. Tengo 17, 18 años en el campo de la informática. Tengo 18 años de experiencia trabajando en centros de cómputo. Y cada día aprendo algo nuevo. Cada día aprendo algo nuevo en tecnología, en el ambiente en el que me desarrollo. Si yo le pregunto a personas que manejan o que trabajan en compañías de logística, la experiencia que han adquirido
a través de los tiempos saben los nombres de las calles, por qué ruta debe ser la más corta, la ruta más larga, el tiempo que te echa de A a B o de B a C. Alaba la gloria de Jehová. Son experiencias, porque es el conocimiento, lo adquirido en lo profesional. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y esa experiencia vale en el mercado. Esa experiencia, cuando vas a buscar trabajo, tú preparas tu resumen, pones todo el tipo de experiencia, la educación, y cuando vas a buscar trabajo, puede ser que consigas uno o puede ser que te digan: estás sobrecualificado, no puedes trabajar con nosotros, no tenemos el dinero para pagarte en base a tu experiencia. Cuando yo fui mudado de Puerto Rico a Tennessee, en el 2010, en diciembre 6 del 2010, nos mudamos para el estado de Tennessee, para aquí donde nosotros vivimos. Pero a mí me trajeron porque no había nadie en Tennessee que trabajara lo que yo hacía. Y yo estaba comiendo en un parking en Puerto Rico, y allá me llamaron, de aquí me llamaron allá. Alaba. Y me dijeron: mira, queremos entrevistarte, queremos hacer una entrevista por teléfono. Y yo, que no sé inglés, el inglés mío es malo, aquel tiempo, ahora es medio malo. Alaba. Pues yo me fui al parking y agarré el teléfono y empecé a hablar con aquel hombre. Pero el problema es que no era la compañía, era un reclutador, y el reclutador era de India. Ya usted sabe la historia, lo que yo me iba a enfrentar, ¿verdad? Un puertorriqueño que no sabe inglés hablando con una persona de India, inglés. Alaba. Y yo hablé con él y me tomó, hicimos la entrevista y me dijo: bueno, vamos a pasar tu resumen, yo creo que tú cualificas. A las 2 o 3 semanas me llaman y me dicen: mira, la compañía quiere entrevistarte. Y me hicieron la entrevista por teléfono, pero ahí no estaba en el parking, ahí estaba en la oficina de mi trabajo. Y me fui a un conference, a un salón de conferencia, y me memoricé en inglés todo el resumen y empecé a hablar, y todo era memorizado. Practiqué con Google, gracias a Google, gracias a ese Dios terrenal que lo sabe casi todo. Escuche bien. Y agarré la entrevista. A las 2 o 3 semanas yo dije: pues no me van a llamar, porque el hombre no me entendió. A las 2 o 3 semanas me llama y me dice: mira, tú puedes volar, puedes venir aquí. Y yo le dije: seguro, pero déjame chequear el mapa para saber dónde está Tennessee. No sabía dónde era Tennessee, porque el típico puertorriqueño se va para la Florida primero, o se va para Nueva York o Boston o el área este de Estados Unidos. Son muy pocos los puertorriqueños que se encuentran aquí. Y hoy estoy contento porque tengo varios puertorriqueños aquí. Alaba. Gózate. Escuche bien. Y fui y vine a la entrevista aquí. Y me encontré con un señor blanco, con barba, medio redneck, ¿usted me entiende? Blanco, blanco, blanquito. Y entré, y en la noche antes estaba en el hotel, le decía al Señor: Señor, toma control de mi lengua, toma control de lo que voy a decir, llorándole: Señor, si esto es tuyo, tú vas a hacer que me den el trabajo. Y fui a la entrevista y el muchacho me escuchó. Y todo lo que me decía, yo no sé lo que decía, pero todo lo que me decía, yo trataba de dirigir la conversación a mí. Él no me iba a decir a mí lo que me iba a hacer o la entrevista que iba a hacer. Yo trataba de llevar toda la entrevista a lo que yo sé en inglés. Se acabó la entrevista. Volé para Puerto Rico. Y estuve 3 semanas más. A las 3 semanas me dicen: Ismael, fuiste seleccionado. Te dieron el trabajo. Necesito que te mudes en 2 semanas. Yo dije: ok, eso es fácil. Hablé con la pastora. Le dije: bueno, me ofrecieron este trabajo, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a orar, empezamos a llorar. Ella lloró más que yo, pero yo por dentro estaba contento. Decía: me voy para Estados Unidos. Diciembre 6, cerré la casa, muebles, carro, todo lo dejé. Y llegué aquí. Llegué aquí por un propósito de parte de Dios, pero llegué aquí por una experiencia. Porque las experiencias en la vida te hacen madurar, te hacen crecer. Yo no soy bueno en la construcción. Yo no sé cómo picar madera. Cada vez que hago
hago algo en casa que me trato de guillar, o me trato de, la palabra guillar es como que de saltarse, ¿verdad? De decir, sé hacer algo. Cada vez que hago algo en casa de madera, una puerta, un portón, siempre queda desnivelado. No sé hacer nada en construcción. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia. Pero dame una computadora y yo te voy a saber resolver el problema porque tengo la experiencia. Porque es el conocimiento, es la vida, es lo que te va madurando en el camino. Los jóvenes no tienen la experiencia. Y ahora yo entiendo lo que papi me decía. Papi me decía, por donde tú ibas, ya yo venía. Ya yo sé todos los trucos, o yo sé todo lo que tú haces. Porque por la experiencia de la vida. Ahora yo repito esas mismas palabras con mi hijo. Y yo le digo, es que yo sé por dónde tú vienes. ¿Por qué? Por la experiencia. Y es algo que no te pueden quitar. Pero eso es en el ámbito profesional. Lo cual te da un lugar de trabajo, te da una remuneración económica, consigue mejores trabajos, puedes desenvolverte en el mundo laboral. Pero en el mundo espiritual es totalmente distinto. En el mundo espiritual hay gente que nunca han tenido una experiencia con Dios. En el mundo espiritual hay gente que nunca han tenido una experiencia con el dador de la vida, con Jesús de Nazaret. Hay gente que no entiende esta locura porque no han tenido la experiencia, la locura. La gente que vieron a los 120 recibiendo el poder del Espíritu Santo decían, esa gente están borrachos, esa gente están ebrios. ¿Por qué? Porque no sabía lo que había descendido en el tiempo de Pentecostés. Por eso la gente dice, esa iglesia son un chorro de loco, porque en medio del COVID la iglesia está abierta, la iglesia está viva, porque en medio de la enfermedad Cristo sigue siendo nuestro rey. Pero la gente no lo entiende porque no tiene la experiencia que tú y yo tenemos. Escuche bien, yo me convertí en mayo 16 de 1998 en un campamento llamado Genezaret, en el pueblo de Carolina, un pueblo de la isla. Me convertí a los 2 o 3 meses. Me invita una familia, escuche bien, unas amistades cristianas me invitan para la playa. Me fui para la playa. Me fui para ese lugar. Compartí en aquel lugar. Y me dice una de las personas, vamos para casa de mami, porque mami tiene comida hecha. Pues vamos para allá. Y llegamos a este lugar. Y cuando llegamos a este lugar había una comida excelente. Estábamos comiendo, estábamos llenos de sal. Imagínate la playa. Estábamos gozando cristianamente, alaba. Gozándonos en el Señor. Pero yo llegué a aquel lugar. Y como llegué a aquel lugar, estábamos comiendo. Y en medio de la comida, en la segunda planta, en la planta de arriba, empezaron a gritar. Y eso era y grita, y grita, y grita, y grita. Y me dijeron, Ismael, corre, ayúdanos, vente. Subimos a la planta de arriba y había una persona poseída por un demonio. Y aquella persona poseída por el demonio, aquellos muchachos reprendiendo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y aquellos reprendiendo a aquel demonio. Y yo en una esquina asustado, alaba. Yo estaba en una esquina mirando así como que, ¿qué está pasando ahí? Yo sé lo que son los demonios, yo sé que el diablo es real, yo sé que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero también sé que Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esto son experiencias. Y aquella muchacha que estaba poseída por el demonio, no podían sacarle el demonio. Y reprende y reprende y reprende. Y yo en una esquina. Y de momento la muchacha me mira, tuerce los ojos y me dice, te quiero matar. La gente que estaba en aquel lugar entonces entendieron que el problema del demonio era conmigo y no con ellos. Y ese día tuve mi primera experiencia con un demonio de verdad que me quería matar. Y tuve la experiencia de vivir eso.
Son cosas que no se me olvidan, son cosas que están ahí, son cosas que las recuerdo, las recordaré para el resto de mi vida. En un día estaba trabajando con los jóvenes y nos fuimos a un campamento, todos los jóvenes, y llegamos a ese campamento y habían gente que nunca habían experimentado el poder de Dios. Y en ese campamento yo iba a predicar y empecé a predicar, como así soy, bien fogoso. Así estaba predicando y al final cayó un viento recio y toda la gente se empezó a embriagar en el espíritu. Todo el mundo empezó a correr, a saltar, y el espíritu me decía: le estoy dando una experiencia para que sus corazones sean marcados. A mí nunca se me olvidará esa experiencia. Tener una experiencia con el Espíritu Santo es lo más grande, lo más formidable, es lo más hermoso que uno puede tener. Experiencia de trabajo, experiencia con el diablo, experiencia con el Espíritu Santo, experiencia con gente que pide prestado y no paga. Alaba. No, gózate. ¿Usted no le ha pasado eso? Ah, sí, eso es experiencia. A mí me han pedido prestado. Y al principio caía bobo. Le prestaba. Y me buscaba enemistades. Pues ya yo aprendí, la experiencia me ayudó. Ya yo no doy prestado. Cuando me piden prestado, yo le digo: yo te doy una ofrenda. Y así pues no te tienes que esconder cuando nos veamos. Yo te doy una ofrenda. Si tengo, te doy y te bendigo. Si no tengo, pues lamentablemente no tengo. Pero son experiencias. ¿Cuántos de ustedes no han tenido experiencias así? ¿Ah? Gente que te dice: préstame el trimel o la podadora de grama. Y tú se las prestas, cortan la grama. Y cuando tú vas a prender la tuya, la semana que viene, la máquina no prende, está dañada. Son experiencias para que la próxima no la preste. Son cosas que son reales. Ahora yo te quiero llevar a algo. Ya estoy casi terminando. Y usted dice: pero si no ha empezado, con calma, vamos por ahí con calma. Usted se va a gozar en esta tarde, escuche bien. Escuche bien, antes de que Jesús se llevara a Pedro, Jacobo y Juan, Jesús les advirtió y les anunció sobre la muerte. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. Mira lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le dice en el 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el versículo 28, cuando le está anunciando la muerte, le dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le dijo a los discípulos: algunos de ustedes no van a ver la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le está diciendo a los discípulos: algunos de ustedes me va a acompañar y yo les voy a dar una experiencia del reino. Yo les voy a dar una experiencia sobrenatural. Les voy a mostrar lo que voy a hacer en un futuro con la iglesia. Les voy a mostrar lo que voy a hacer. Le está diciendo a los discípulos: algunos de ustedes serán seleccionados para yo mostrarles lo que va a acontecer con la iglesia. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ¿sabes qué? Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero no solo eso, Cristo vino para que tú vivas en el cielo con calles de oro y mar de cristal. Cristo vino para que tus vestiduras sean blancas, para que tú no sufras, para que tú no llores. Y esa es la experiencia que el apóstol Pedro va a experimentar en el capítulo de Mateo, capítulo 17. Escuche bien, sígame. Alguno de ustedes no gustará de la muerte. Mira lo que dice el versículo, capítulo 17, versículo del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se cambió delante de ellos. Y como cambió, mira lo que dice las escrituras, sus vestidos se hicieron blancos y aquí pareció Moisés y Elías. Ahora no está Simón, está Pedro. Simón en lo terrenal, Pedro en lo espiritual. Ahora Pedro está en un monte con dos personas más. Y Jesús le dijo: yo te voy a mostrar quién yo soy. Yo te voy a mostrar qué es lo que te va a acontecer si tú sigues este camino. Y los llevó al monte. Y dice que se transfiguró. Cuando dice que hubo la transfiguración o que hubo una transformación, lo que ocurrió allí fue una metamorfosis, un cambio de estado. Cristo en su cuerpo natural cambió a un cuerpo espiritual. Cambió de algo incorruptible, ahora cambió a algo incorruptible. Y no solo su cuerpo, sino sus vestiduras. ¿Sabes qué? Que la Biblia dice que con un abrir y cerrar de ojos, la venida del Hijo del Hombre. Dice la Biblia que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo que resucitarán primero. ¿Sabes qué, iglesia? Nos vamos pronto. Nos vamos pronto. El rapto de la iglesia va a ocurrir muy pronto. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Un día nos vamos a levantar en el cielo. Un día nos vamos a levantar con el deseado de las naciones. Un día nos vamos a levantar en la boda del Cordero. Un día nos vamos a levantar. Un día nos vamos a levantar caminando entre los ángeles, caminando con el apóstol Pablo, Pedro, Juan. Algún día vamos a caminar con esa gente que nosotros estudiamos, hablamos y predicamos. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué sucedió el domingo pasado? El domingo pasado, hago un paréntesis aquí para que usted entienda algo. El Espíritu tomó el tiempo y dijo a la iglesia: clamen por misericordia. Y todos nosotros que estábamos aquí nos tiramos de rodillas. Y yo me tiré de rodillas aquí y empecé a clamar por Estados Unidos, por el presidente, por su esposa, por el vicepresidente y por la esposa del vicepresidente. Y el Espíritu dijo aquí que vienen días difíciles y que la iglesia tenía que orar por misericordia. 4 días más tarde, nuestro presidente está enfermo. ¿Qué sucede si algo pasa con el presidente? Estamos cerca de una elección. Van a venir días difíciles. Van a venir días que van a ser muy duros para esta nación. Va a haber una guerra civil, créame. Si algo llegara a suceder con el presidente, ahora mismo no hay líder, no hay alguien que esté de frente. Las naciones, la gente lo sabe, la guerra, las protestas. Y Dios nos dijo a nosotros el domingo pasado que clamemos por misericordia. Eso nos da indicio, nos indica que un día la iglesia va a ser levantada y que todo lo que está aconteciendo son señales de que Cristo viene. De lo que tanto predicó G.G. Ávila, Billy Graham y los apóstoles, ahora nosotros estamos viendo este cumplimiento hermoso. La gente está preocupada, pero para la iglesia esto es gozo, es alegría, porque sabemos que nuestra redención se acerca. Porque nuestra redención se acerca. Escuche bien, y lo que nosotros vamos a obtener de vestidura blanca, de un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo tiene que ser transfigurado, lo vimos con Pedro y esa fue la experiencia inolvidable que tuvo el apóstol Pedro. Mira lo que dice la Biblia, en ese mismo capítulo, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí Moisés y Elías aparecieron. Pedro no conocía a Moisés. Pedro no conocía a Elías, pero sí conocía a Jesús. ¿Qué experiencia más?
de tú encontrarte con gente que tú has escuchado, que fueron padres, que fueron gente de renombre, gente que Dios levantó y utilizó como Moisés para sacar al pueblo de Egipto, sacar al pueblo de Israel de Egipto, y aún Elías para descender fuego del cielo. Fue una experiencia que yo me imagino que Pedro estaba súper emocionado y tan contento, que Pedro era listo. Mira lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, para probárselo. Y usted dice que Pedro era listo. Sí, Pedro era listo, sí. 17. Versículo 4. Aguántalo ahí, JJ, que este no lo tengo allá. Escucha bien. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas. Para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro le dijo a Jesús: Señor, esto está bueno aquí. Vamos a hacer 3 casitas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero habían 6 personas. Eran 6 personas. ¿Por qué no iban a hacer 6 casitas? Ah, esto no lo dice la Biblia. Esto tampoco es revelación, para que entiendan. Esto no es una revelación. Esto es mi pensamiento dándose al conocimiento de ver lo que estaba sucediendo allí. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Pedro dijo: yo voy a hacer 3 casitas, Jesús se transfiguró, Jesús está en gloria, el reino está poderoso, aquella presencia de Dios era poderosa, de hecho escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi hijo amado. O sea, no solo vio a Moisés, no solo vio a Elías, sino que escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Pedro dijo: vamos a hacer 3 casitas. Bueno, yo me imagino a Pedro, Jacobo con Moisés, Juan con Elías, Jesús, tú y yo nos vamos para la casita. Yo me imagino a Pedro diciéndole: Jacobo para con Elías, el otro con Moisés, tú y yo vamos a tener un encuentro, tú y yo nos vamos a estar juntos en la casita, yo quiero experimentar tu gloria. Yo me imagino a Pedro pensando: yo quiero tener lo que tú vas a tener. Yo creo que es tiempo de que la iglesia pueda decir como Pedro, que pueda experimentar esa gloria, que pueda decir: la gloria de Jehová ha descendido, vamos a quedarnos en su templo, vamos a quedarnos en este lugar. ¿Sabes qué? Este es el mejor lugar donde tú puedes estar. El salmista decía que es mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Este es el lugar más seguro que hay en el planeta Tierra. Y créame, no es la Casa Blanca ni los búnkers que tú puedas encontrar, sino reunidos como hermanos adorando al Todopoderoso. Escuche bien, verlo por Facebook, y saludamos a todos los que nos ven por Facebook, y saludamos a todos los hermanos de diferentes países que nos están viendo. Es bonito verlo por Facebook, pero las experiencias se dan en vivo. Las experiencias se dan en vivo. No es lo mismo estar en pijama, no es lo mismo estar viendo el culto y posiblemente cocinando, o posiblemente en algún lugar de la casa que no voy a decir. Alaba la gloria de Jehová, gózate. No hay nada más hermoso que estar todos juntos en armonía, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adonai. No hay nada más hermoso que llegar a este lugar y adorarle, donde podemos tener experiencias reales con el Espíritu Santo. Y no digo que Dios no trabaje a través de la internet. Dios trabaja a través de la internet. Hay gente que se está convirtiendo, hay gente que está escuchando el mensaje. Pero a la gente que me está escuchando, que se ha convertido, que está escuchando el mensaje, arranque y váyase para el templo. Congréguese, porque en la congregación es donde hay paz, hay armonía. Dios trabaja. Mira, en el aposento descendió porque estaban unánimes en un mismo lugar. Si te preocupa el COVID,
tenemos mascarilla, tenemos hand sanitizer, la silla separada. Yo, si quieres, me voy al otro lado del templo, pero yo te voy a decir algo: hay un Espíritu Santo en este lugar. Hay un Dios todopoderoso que venció el COVID, que venció el cáncer, que venció la diabetes, que venció la alta presión, que venció, amén, las enfermedades. Ahora escuche bien, Jesús fue el único que cambió, y esto se lo quiero explicar para que usted se vaya a su casa y penetre en esta palabra, que se vaya y se introduzca en esta palabra. Jesús, de los tres, fue el único que cambió. Moisés había muerto más de 1700 años. Ya Moisés estaba muerto, Moisés estaba en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? Según Lucas capítulo 16, hay una parábola, hay una enseñanza de Jesús del rico y el pobre, o Lázaro, donde el rico fue al Hades y Lázaro fue al seno de Abraham, que para nosotros es el paraíso. Moisés había muerto, pero Elías no había muerto. Por eso Elías no tampoco se transfigura, porque Elías sigue vivo. Moisés murió, pero Elías sigue vivo. Elías, para este tiempo, para el día de hoy, Elías sigue vivo. Si no lo sabía, Elías sigue vivo. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Escuche bien. Vamos primero, ponme Deuteronomio ahí. A JJ, que me ponga Deuteronomio ahí, el próximo slide, para que vea que Moisés murió primero, para que entendamos que Moisés murió. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. 120 años cuando sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, murió de 120 años. Mira lo que dice Judas, no el que vendió a Jesús, sino Judas, uno de los discípulos, Judas capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: Señor, te reprenda. El arcángel Miguel, muy respetuoso, le dijo: el Señor te reprenda. O sea que en el nombre de Jesús, por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble, que toda rodilla. El nombre de Jesús. Estaban disputando, estaban peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Y sabes qué? El arcángel Miguel tuvo que enterrar a Moisés escondido. Nadie sabe dónde está Moisés, porque si lo dejan vivo, si lo dejan en cualquier lado, el pueblo de Israel lo idolatra. O sea, Moisés ha muerto, pero apareció ahí, resucitado, traído del paraíso. Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que cuando ellos, yendo y hablando, es aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, Elías subió al cielo en un torbellino. O sea que el paraíso no está en el cielo. Alaba. Allá fue a parar, ¿quién? Elías. Y el paraíso, que es el seno de Abraham, salió. O sea, uno ascendió y el otro descendió. Para que usted entienda algo, Elías sigue vivo, pero Elías va a regresar. Él va a regresar y va a morir. Lo van a matar y todo el mundo lo va a ver por Facebook, por Twitter, por Periscope y por YouTube. Todo el mundo lo va a ver. Lo que pasa es que tú y yo no vamos a estar aquí. Lo que pasa es que tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero recibiendo los galardones. Pero mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Elías tiene que morir. No se ve muy bien ahí, pero sígame con su palabra, con su Biblia. Capítulo 11, Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 260 días, o sea, por 3 años y medio, vestidos de cilicio, de saco. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de la tierra. Y si alguno quiere dañarle durante el periodo de la gran tribulación, escuche bien, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Escuche bien, versículo 6. Estos tienen el poder para cerrar el cielo. ¿Quién tiene poder para cerrar el cielo?
Elías tenía el poder para cerrar el cielo, porque cuando vamos al libro de Segunda de Reyes y Primera de Reyes, él profetizó contra Jezabel y Acán y los cielos fueron cerrados y no llovió y hubo una sequía. O sea que Elías va a regresar para el tiempo de la gran tribulación. Escuche bien, estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva por los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, sube del abismo y hará una guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Escuche bien, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza. ¿En qué plaza? En la plaza en Jerusalén. Escuche bien, y sus cadáveres estarán en su plaza por 3 días y medio, y no se permitirá que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. De verdad que eso es el diablo, el Señor lo reprenda, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días, dice, y medio, entró en ellos el ¿qué? El espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán por sus pies, o sea que van a resucitar. Y cayó gran temor sobre los que le vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos le vieron. Yo quiero que usted marque el versículo 9. El versículo 9, márquelo, dice: Y los de los pueblos, de tribus, lengua y nación, verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cómo es que todo pueblo, toda nación, todo país, todo el mundo puede ver un cadáver al mismo tiempo? ¿A través de qué? A través de la internet. O sea, Moisés y Elías y Jesús estaban allí, y Pedro tiene esta experiencia, una experiencia inolvidable, que fue un adelanto de lo que va a suceder a nosotros como Cristo, como pueblo del Señor. Un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, ya estoy terminando, alaba. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: soberbia es la muerte, oh victoria, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Que no has podido detener al Cristo de la gloria. Santo es Dios. Y para terminar, Pedro experimentó la transformación, la metamorfosis, las vestiduras blancas, escuchó la voz de Dios. Fue algo inolvidable para su vida personal. Y Pedro murió, fue asesinado. Y este hombre, me imagino que en el transcurso de su muerte, tenía que haber recordado todas las experiencias que tuvo con el Maestro en la tierra, y todas las experiencias que vivió con el Espíritu Santo después del Maestro, después de Pentecostés. Yo quiero que tú tengas una experiencia inolvidable con el Señor. No importa el momento de la prueba, no importa el lugar en donde te encuentres. Cristo te ama de manera especial. Y como Él te ama, Él quiere que tú cambies, que tú seas transformado, que tu futuro cambie.
que tu futuro cambie. Y solamente tu futuro va a cambiar si tú tienes un encuentro y una experiencia inolvidable con Jesús. La misma experiencia que tuvo Moisés en la zarza ardiente cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y allá en la montaña se quemaba una zarza, pero no se consumía. Y Moisés, presentado, dijo: yo quiero ir para allá arriba a ver lo que está pasando. Y dice que subió, y cuando llegó al lugar, dice que escuchó una voz de los cielos. Dice que de la zarza salió la voz del ángel de Jehová que decía: detente ahí, porque el lugar que pisas santo es. Un hombre que estaba siendo perseguido por el pueblo de Egipto porque había asesinado. Un hombre que estaba en el desierto, un hombre que estaba avergonzado, un hombre que había matado a alguien, había cometido tantos errores, un hombre que había sido abandonado, un hombre que vivía con la cultura y el pensamiento egipcio, ahora se encuentra en un desierto, ahora se encuentra solo, se encuentra sin su hermano, sin su mamá, sin su papá, sin sus familiares, sin el pueblo. Ahora se está solamente apacentándose unas ovejas, amén, pero en esa, apacentando las ovejas, se encuentra con Jehová de los ejércitos. Y Jehová le hace tener una experiencia, y en esa experiencia le dice: yo quiero que tú vayas al pueblo de Israel y les digas que yo te envío. Y él dijo: pero si, ¿quién me va a conocer a mí? ¿Quién va a saber quién soy yo? ¿Cómo voy a decirlo? Y él dijo: no te preocupes, que no eres tú, di que soy yo el que soy, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Sara, de Raquel y de Rebeca, ese es el que te envía. Dile que yo voy a libertar al pueblo de Israel. Y esa experiencia transformó a Moisés de tal manera que cambió su vida. Y en el día de hoy yo quiero que tú tengas una experiencia con Dios. Por eso yo te digo: no hay nada más hermoso de tener las experiencias con Dios, y que esas experiencias que tú tienes con Dios, en el momento de la prueba o de la debilidad, tú puedes decir como el apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana de me gloriarme más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas y en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las experiencias con el Señor, tú puedes decir como dijo el profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fuerza, que siempre te ayuda, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que tú puedas decir como el salmista: porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiará y me encaminaré. Porque en medio de tu prueba, de tu problema, las experiencias con Dios, tú puedes decir como el salmista cuando decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni los que se desvían tras la mentira. Puestos en pies. Clic. Antes de las 3:30.